¿Cómo están? Nos ponemos de pie para iniciar este servicio del día de hoy. ¿Cuántos tienen gozosos? ¿Sí? ¿Cuántos tienen frío? ¿No? ¿Nadie tiene frío? ¿Sí? ¿Me acompañas en la palabra de Dios en 1 Corintios 15:58, por favor? Cuando tengas la cita, glorifica el nombre de Dios. Amén. 1 Corintios 15:58. Amén. Dice: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Amén, gloria a Dios. Puedes inclinar tu rostro y hacer una oración delante del Señor en señal de gratitud. Dile: Padre, gracias en esta hora porque tú me permites venir a tu casa a alabarte, porque tú me permites a tu casa, venir a tu casa a glorificar tu nombre, Señor. En esta hora, Padre, quita de mí corazón, de mi mente, todo estorbo, y permíteme alabarte y glorificarte como tú lo mereces. Señor, aquí está mi vida, aquí está mi corazón. Padre, si no está aquí mi familia, yo te pido que la guardes, que la bendigas, Señor, que seas tú con ellos en todo momento. Padre, aquí está mi vida. Levanta tus manos, hermano, levanta tus manos y dile: aquí estoy, Padre bendito. Aquí estoy, Espíritu Santo, derrama de tu gloria, derrama de tu misericordia en mi vida. Bendíceme, Señor, bendíceme. Padre, en esta hora te pido que bendigas este culto, Señor, que prepares nuestros corazones para recibir de tu alabanza, Señor, y recibir, Señor, de tu palabra. A ti es a quien damos toda la gloria, Señor, a ti es a quien damos toda la honra, por los siglos de los siglos, Padre. Tú eres digno, Señor, tú eres digno, Padre Santo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos glorifican el nombre del Señor? A su nombre, amén, gloria a Dios. ¿Ya saludaste a tu hermano que tienes a un lado? ¿Ya lo saludaste? ¿A tu hermano que tienes atrás? ¿A tu hermano que tienes enfrente? Dile: bienvenido a la casa de Dios. Que Dios te bendiga. Si no sabes su nombre, pregúntale, dile: ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Despojaras de lo que tengas en tus manos y que estas alabanzas sean en señal de gratitud y en señal de adoración a Dios. Amén. Levanta tus manos y dile al Señor: tal como soy, Señor, no sin nada que ofrecer más que mi canción. No te pongas todas tus fuerzas y una vez más tal como soy.
Con todas tus fuerzas, dile. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor. Grato perfume, yo quiero ser, Señor. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor. Grato perfume, yo quiero ser, Señor. Grato perfume, yo quiero ser, Señor. Una vez más, dile grato perfume. Grato perfume, yo quiero ser, Señor. Puedes levantar tus manos lo más alto que puedas. Levanta tus manos, hermano, y dile al Señor. En esta hora, este canto, hazlo como una oración. Dios manda ayuda. Derrama de tu espíritu. Sana mis heridas, restáurame, Señor. Con todas tus fuerzas, dile: Dios manda lluvia. Dios manda lluvia. Derrama de tu espíritu. Heridas, restáurame, Señor. Manda la lluvia. Manda la lluvia. El rocío de tu amor. Llenando la lluvia.
Señor, incita mi vida y cámbiame. Incita mi vida. Cámbiame, Señor. Incita mi vida, incita. Levanta tu voz, comienza a clamar. Dile, Señor, aquí está mi vida, Padre. Cámbiame, Espíritu Santo. Cámbiame, Padre. Yo quiero servirte. Toca mi corazón, Señor. Toca mi mente.
Exáltate, Padre. Manifiéstate hoy aquí. Levanta tu voz al Rey de Reyes. Dile, Señor, aquí estoy. Aquí está mi vida. Yo te pido que me cambies, que me renueves, que me transformes. Tú eres poderoso, el único digno le damos la gloria, al único digno le damos toda la honra, hermano. Alábale, no te canses de alabarle, no te canses de exaltarle. Él está aquí, hermano. Te puedes sentir. Te puedes sentir, hermano. Levanta tus manos y dile, exáltate. Oh, gran Cordero,
comienza a clamar a Dios. Gracias, Padre. Gracias por tu presencia. Gracias porque tú no me has dejado en esta semana, Señor. Porque tú has suplido todas mis necesidades, Señor, porque aún siendo pecador, porque aún siendo pecador hasta con la mente, tu misericordia es nueva cada día conmigo. Tú me renuevas cada día. Por eso hoy vengo a exaltarte, por eso hoy vengo a adorarte. Vamos, levanta tu voz, hermano, no te quedes callado. Levanta tu voz. Clama, clama, clama. Es el momento y esta es la hora. Y este es el tiempo que hizo el Señor para hoy darte ese milagro que tanto le has pedido. Hermano, yo no conozco tu necesidad, pero Dios sí. Es tiempo de que tú le digas: Señor, aquí está mi necesidad, aquí está mi corazón, aquí está mi vida. Aquí estoy, Señor, vengo a postrarme delante de tu presencia. Hoy vengo delante de ti a postrarme ante ti. Hoy te glorificamos, Espíritu Santo. Hoy te alabamos, Señor. Hoy te adoramos, Jesús. Hoy te glorificamos a ti, Padre. Si te sabes este canto, hazlo con todas tus fuerzas. Es muy corto, hermano, pero es de grande bendición. Levanta tus manos y dile: glorificada Jehová, porque su misericordia. Glorificada Jehová, porque su misericordia es para siempre. Amén. Es para siempre. Una ofrenda de palmas al Rey de Reyes. ¿Quién vive, hermano? ¿Quién vive? Y a su nombre, y a su nombre. Gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Puedes tomar tu lugar, hermano. Llegó el tiempo de testificar de las grandezas que Dios ha hecho en nuestras vidas. Amén. ¿Cuántos se quedaron sin comer esta semana? Levanta tu mano si te quedaste sin comer. Nadie, ¿verdad? ¿Con cuántos estuvo el Señor esta semana? ¿Con cuántos estuvo el Señor esta semana? Amén, gloria a Dios. ¿Hay alguien que quiera testificar, hermano, de las grandezas de nuestro Dios? Yo quiero darle gracias a Dios antes de que alguien pase. Porque Dios estuvo conmigo esta semana, ¿verdad? Esta semana para mí fue de mucho trabajo. Y pues ya por el día miércoles yo ya me sentía muy cansado. Y por la mañana, yo me levanto a las 4 de la mañana para salir al trabajo. Y
Yo creo que estaba muy dormido, muy cansado, y descendiendo de las escaleras de su casa, me caí, ¿no? 10 escalones, ya todo raspado ando, pero pues aquí estamos para darle la gloria y la honra a Dios, ¿verdad? Entonces, ¿hay alguien más que quiera testificar, hermano? Mi hermana Merari, adelante. Dios les bendiga, hermanos, buenas noches. Bueno, más que un testimonio, es un agradecimiento, porque bueno, también conviene, ¿no? Dice la palabra de Dios que publicar las cosas que hace el Señor por nosotros. Y bueno, el jueves de esta semana a mí me permitió cumplir un año más de vida. El año 2022 fue un poco difícil para mí por muchas razones, pero gracias a Dios, pues me permitió cumplir un año más, me permitió un ministerio, y pues le doy muchas gracias a Dios por esa grande bendición. Dios les bendiga. Amén, gloria a Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios por la vida de mi hermana Merari? Una sierva de Dios, ¿verdad? A su edad le encanta servir a Dios. Ya le cantaremos el feliz cumpleaños. ¿Alguien más que quiera testificar? Mi hermano Santiago, adelante. Amén, gloria a Dios. Pues yo quiero darle gracias a Dios porque hace 8 días yo estaba con un dolor de espalda que no me paré todo el día de la cama. Yo estaba, pero con un dolor como si estuviera torcido, no sé, pero cualquier movimiento que hacía me dolía bastante. Para eso íbamos a salir a San Pedro, Tlalmimilpan, y pues yo dije, no, no voy a ir porque no puedo ni caminar. Ya me fui a la cama y empecé allí a leer un poco de la Biblia y a ver, hay cosas de las prédicas que hay aquí. Y en una de esas prédicas me habló el Señor que yo fuera a trabajar y que Él me iba a sanar. Entonces yo salí a la cocina y le dije a mi esposa, estaba haciendo de comer, le dije, dile a la hermana que sí voy a ir, que sí vamos a ir mañana. Y pues yo así cuando salimos de la casa todavía iba, pero bien mal de mi espalda. Ya llegando allá a San Pedro, hermanos, estaba totalmente sano. Me mandó mi esposa, vete a comprar el mandado para la comida. Ya iba y venía, pero ya sin dolor, hermanos. Por eso le doy gracias a Dios. Amén, gloria a Dios. ¿A cuántos el Señor nos ha sanado? ¿Alguien más, hermano? Mi hermano Franco, adelante. A su nombre. Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Hoy salió mi hija de los Alcohólicos Anónimos. Gozosa, dice, ¿qué me hiciste, papá? Digo, pues yo me puse a orar por ti con los hermanos. Les pedí de favor que oraran por ella, por ti, para que Dios te sacara de ese lugar. Ahora ya anda libre, pero sigue yendo allá a sus pláticas. Le doy muchas gracias a Dios por mis hermanos que han orado por ella. Me siento bien contento que hoy la vi, conviví con ella. Dice, voy a regresar otra vez allá, yo soy la cocinera de allá, dice, y les comparto el pan y la sal allá. Cualquier momento ya voy a estar allá en la casa de Dios. Y por eso le doy muchas gracias a Dios. Y también les voy a compartir de todo este mes, de 2022 y 2023. He estado muy enfermo de mis pies, de mis rodillas, pero así me iba a trabajar a San Pedro, y no, digo, no voy a quedarme aquí. Digo, si Él quiere que yo vaya, así iré, y así aquí estoy. Para la gloria de Dios, le doy muchas gracias a Dios por eso. Amén, gloria a Dios. ¿Cuántos dan gracias a Dios por la vida de mi hermano Franco? Que su petición más grande es ver a su familia postrada delante de la presencia de Dios. ¿Cuántos quieren ver a su familia delante de la presencia de Dios? Amén. ¿Alguien más, hermano? Mi hermana Ino.
Dios les bendiga, hermanos. Yo le doy muchas gracias a Dios porque me ha dado paciencia, me ha dado fortaleza para cuidar a mi mamá. Tiene que mañana es sábado, el próximo domingo cumple 20 días que se cayó. Mi mamá tiene 86 años. Se cayó y dice que se cayó para atrás. Al caerse para atrás metió su mano. Entonces la tenía bien morada, la mano izquierda bien morada. Y le decía yo, vamos al doctor, mamá. No, no. Y también mi hermana Mari le decía, vamos al doctor. No, no. Así estuvo. El día 20, que fue viernes, le tocó cita con el doctor, que va cada mes. Y le dije que se había caído y tenía lastimada su mano. Y la doctora me dice, la revisó, dice, la tiene bien inflamada. A lo mejor, dice, tiene fractura. Entonces, la doctora me dio de emergencia para que la llevara a sacar unas radiografías. Y me dice, el próximo, el lunes, dice, y yo le, me dice, y me viene y me dice, le digo, sí. Entonces ya me dieron la cita para el día 23, lunes, y regresé con la doctora y me dice, bueno, dice, díganle al asistente que si hay lugar para el lunes, que se lo dé, pero no había lugar. Entonces voy con mi mamá para que le sacaran las radiografías y sí, en verdad estaba, tiene fractura. Y luego me dieron el pase para irme a la 32, allá estuve con ella toda, desde la tarde, que nos fuimos desde como a las 3 de la tarde nos fuimos, regresamos como a la 1:30 de la mañana. Mi mamá ya se quería venir y dice, vámonos ya. Le digo, no, mamita, vamos a esperarnos porque a ver qué te dicen. Y sí, la revisaron y dijeron que tenía fractura. Ya no la podían operar porque ya tenía 15 días. Le pusieron yeso, tiene su, desde acá hasta abajo tiene yeso. Y todos esos días yo le he cuidado a mi mamá. En la mañana voy por su mandado, le hago de comer, le hago todo su quehacer. Y a veces, pues algo me dice que yo también me voy a enfermar. Pero en el nombre de Jesús yo digo que yo estoy sana para seguir viendo a mi mamá. Le doy muchas gracias a Dios porque yo sé que el Señor le va a pegar su muñeca porque dice que sí, la tiene fracturada. Por eso estoy bien agradecida con el Señor. ¿Cuántos creen en un Dios de poder? Amén, mi hermana Olga, adelante. Le digo a mi mamá, le digo, te voy a bañar, mamá. Dice, no quería. Ya después la bañé y digo, pero ¿quién me va a ayudar para sostenerle su mano? Porque me dijeron que no tenía que mojarse para nada. Le doy gracias a Dios porque estaba mi cuñada Cecilia y ella me ayudó a bañarla. Y yo le dije a mi mamá, yo te lavo todo tu cuerpecito, mamá, y lo demás te lo lavas tú. No, hija. Báñame como si fuera bebé. Y así la bañé. Amén. Mi hermana, a ver. Paz de Dios, hermanos. Pues yo quiero agradecer a Dios porque ha suplido todo en mi vida. Porque yo antes creía que estaba sola, que era una madre soltera, sigo siendo madre soltera, pero era un tema que me dolía bastante, porque mi deseo siempre fue formar una familia. Por circunstancias no se pudo, pero yo le doy gracias a Dios porque Él ha suplido todas mis necesidades, me ha dado en abundancia, me ha dado trabajo, me ha dado motivación. Me ha ayudado, a lo mejor no soy una perfecta madre, pero hago un esfuerzo y todo es gracias a Dios. Yo lo reconozco en todo lo que tengo en mi vida, yo lo reconozco. Y es por Él, no por nadie, es por Él. Y a pesar de que somos seres humanos imperfectos y con muchos errores, y que cada día hacemos cosas que a lo mejor a Dios no le agradan, Él conoce nuestro corazón y nos limpia cada día y no quita la mirada de nosotros. Y yo solo quiero agradecer a Dios y quiero reconocerlo en todo lo que tengo en mi vida, lo bueno. Gracias. Amén, gloria a Dios. ¿Cuántos glorifican el nombre de nuestro Dios? Amén, gloria a Dios. Mi hermana Mari y ya
damos paso a la palabra, ¿verdad? A su nombre, hermano. ¿Quién vive? Amén. Bueno, ustedes saben que hace como un año, año y medio, yo traía un dolor muy fuerte en mis rodillas. Y como dice Merari, Dios tiene todo en sus manos y Él sabe la necesidad que a veces traemos. Yo le decía al hermano Agustín, a varias hermanas que venimos a la oración en la mañana, ayúdenme a orar, traigo un dolor muy fuerte en mis rodillas, no me puedo doblar. Y pues el Señor ha sanado mis rodillas. Hubo quien me ayudara para que me llevaran al Hospital Ángeles del Pedregal a infiltrar mis rodillas. Es caro, hermanos, pero la ayuda de Dios siempre llega. Esas bendiciones que Él tiene para nosotros, nunca, nadie nos las quita. Yo sabía que eran muy caras y les decía, mis hijas, ahora sí me van a tener que ayudar. Cuando llegamos a este lugar, me dice el médico, está usted muy mal de sus rodillas, yo no sé ni cómo puede caminar. Le digo, pues sí, sí camino. Dice, pero está muy mal, necesita que la operen. Dice, pero vamos a ver con las infiltraciones. Me infiltraron, gracias a Dios, no al 100 estoy, porque pues a veces no puedo doblar mis rodillas, pero le doy gracias a Dios porque camino, puedo doblar mis rodillas al Señor, porque a Él es el único que con Él puedo doblar mis rodillas. Y hoy quiero que ustedes también oren mucho por mí. Traigo un dolor muy fuerte en el hombro. Hace también tiempo me infiltraron en mi hombro izquierdo, ahora es el derecho. Y no sé si también sea igual lo que yo tenga, inflamación en el manguito rotador que se llama en el hombro. Hoy me duele mucho. Hoy fuimos al seguro y me dijeron que estaba dado de baja él. Y le digo, no, es que ya no aguanto. Pero yo sé que viniendo a las plantas del Señor, Él me va a sanar. Y digo, tengo que decirle al Señor, y gracias por todo lo que ha hecho en mi vida. Gracias, hermanos. Amén, gloria a Dios. Hermano, ¿por qué no te pones de pie y hacemos una oración para darle gracias a Dios porque Él ha suplido todas nuestras necesidades? Podemos ver en esta hora todos los testimonios, ¿verdad? Todas sus maravillas, todas sus grandezas. ¿Por qué no le dices gracias, Dios, gracias, Padre, porque tú has estado conmigo? No me canso de darte más que las gracias. No hay más que gratitud en mi vida y en mi corazón, porque tú me has sanado, porque tú me has restaurado, porque tú has suplido mis necesidades, Señor. Porque, Padre, aún no siendo merecedor de ti, tú estás conmigo, Padre. Una vez más tú me levantas, una vez más, Padre, tú me tocas. Aquí estás, Padre, conmigo. Y es tu presencia la que se mueve en este lugar, Señor. Asimismo, Padre, prepara nuestros corazones, Señor, para recibir la palabra de tu siervo, Señor. Pasa un carbón encendido por sus labios, Señor, y que esa palabra sea de edificación a nuestras vidas, Padre. Prepara nuestros corazones, Señor. Danos entendimiento, Señor. Y danos la sabiduría, Señor, que necesitamos. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Porque no le das una ofrenda de palmas al Rey de Reyes. A su nombre, a su nombre. ¿Quién vive, hermano? ¿Quién vive? Amén. Amén, alabado sea Dios, hermano. ¿Puede dar gloria a Dios? ¡Aleluya! Bendito sea el Señor, ¿verdad? Porque Dios es grande y poderoso y podemos contemplarlo a través de sus maravillas, de los testimonios, ¿verdad? El poder de Dios, amén. Gracias le damos al Señor. Y bien, los niños salen a sus clases con el Señor, todos los niños de manera ordenadita salen con el Señor. Y bueno, allá hay lugares acá enfrente, hermano, si usted gusta acercarse, pues adelante, bienvenido, puede acercarse, hermanos, con el Señor. Seamos bienvenidos todos a la casa de Dios y vamos a considerar la palabra de Dios. Quiero pedirles que abra
la palabra de Dios en una cita conocida por todos, Isaías capítulo 14. Amén. Isaías capítulo 14. Vamos a dar lecturas a los versículos 11 al 15. 11 al 15 de Isaías, con la idea del Señor. Alabado sea Dios. Amén. ¿Quién nos visita hoy por primera vez, hermanos? ¿Alguien nos visita hoy? ¿Nadie? Bueno, gracias, le damos a Dios. Gracias por estar y darse la oportunidad de venir a la casa de Dios. Amén. Isaías capítulo 14. Amén. Versículos 11 al versículo 15. ¿Ya lo tienen, hermanos? Vamos a la lectura todos juntos con el Señor y después le pediremos la dirección de su Espíritu Santo a nuestro Dios para que nos ayude en esta noche con el Señor. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: descendió al Seol tu soberbia, sanos. ¿Cómo caíste? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte de testimonio me sentaré, a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, hasta los lados del abismo. Amén. Pidamos a Dios su dirección con el Señor. Padre Celestial, en esta tarde, Señor, noche, gracias te damos por todo lo que tú nos concedes, por tu amor y tu misericordia, mi Dios Todopoderoso. Oh Dios, en esta tarde, gracias por la vida de tu pueblo, por la vida de tu iglesia, Señor, que se ha dado cita para estar en tu casa, para escuchar tu palabra santa. Ruégote que tú nos bendigas abundantemente y que en este momento que hemos de escuchar tu palabra santa, Señor, sea tu Espíritu Santo el que nos dirija, el que nos guíe para poder comprenderla y asimismo aprender y llenarnos más del conocimiento de tu palabra. Use este vaso, Señor, y en tus manos nos dejamos, confiando que tú eres con nosotros. Amén, Señor. Amén. Ocupen su lugar, mis hermanos. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Fíjense, hermanos, que ¿verdad? Siempre procuro dar, cuando doy un ejemplo o una introducción a cualquier enseñanza, tomo como base el deporte. Y déjenme volver a reiterar en la parte del deporte. Cualquier deporte que a ustedes les guste o que practiquen, siempre hay, dependiendo del deporte, siempre hay más de dos o tres personas en un grupo que conforman el equipo o lo que sea. Amén. Pero entre ese equipo de trabajo, siempre alguien va a tratar de sobresalir en medio de los demás. ¿Sí o no, hermanos? Y alguien va a aflorar por alguna circunstancia. Va a haber en ellos dos elementos muy claves que los van a distinguir. Uno, su humildad, su sencillez, y otro más, o algunos más, su soberbia y su altivez. ¿Sí lo hace ahí, hermanos? Sí, desafortunadamente en toda instancia lo hay, pero no tan solo en el deporte, sino en todas las áreas de la vida, en esta tierra, en todo, en nuestra sociedad, aún en la misma familia, en el trabajo, que no se diga, y en la escuela, con mayor razón. Pero siempre va a haber este tipo de personas en esas dos características. Justamente, ¿verdad?, vemos esta parte de Lucero. Y antes de entrar a esta parte que acabamos de leer, déjame definirles lo que dice el diccionario en cuanto a la parte de lo que es la soberbia. Dice que la palabra soberbia proviene del latín superbia y es un sentimiento de valoración de uno mismo por encima de los demás. Una sobrevaloración en donde el yo sobreabunda sobre otros. Es un sentimiento de superioridad que lleva a presumir de las cualidades o de las ideas propias y menospreciar las de las demás personas. Digamos que a grandes rasgos
La soberbia es esta actitud orgullosa, consistente en la perspicacia de aquella persona que se envanece a sí mismo. Nos queda claro entonces que una persona que tiene un ego en el sentido de sentirse más que los demás, pues nos damos cuenta que es una persona con mucha soberbia, con mucha soberbia. Y a veces no es difícil identificar a esas personas, hermano, no. A veces, déjenme decirle que simplemente con el hecho de que usted pueda comentarle algo a una persona, la actitud de respuesta de esta persona inmediatamente va a ser muy altanera, de mucho orgullo. Jamás va a identificarse, jamás va a poder considerarse de manera sencilla, y mucho menos aceptar que usted, sea quien sea, le esté a usted haciendo saber de algo que no es correcto. La persona no lo va a aceptar. Inmediatamente va a aflorar realmente lo que es la persona. ¿Sí, hermanos? Lo que es. Y muy tristemente de todo esto, hermanos, que muchas veces nosotros como personas vemos y no es de que los menospreciemos o los hagamos a un lado, no, sino que no hagamos nada por tratar de identificar y decirle lo que realmente dice la palabra de Dios. Pero eso es hablando de manera, digamos, en el entorno social en la que estamos. Pero hablando de la palabra ya del conocimiento del Señor, hablando ya del entorno en lo que es la iglesia de Cristo, nos vamos a dar cuenta, hermanos, que tristemente hay muchas personas, hombres, mujeres, jóvenes, adultos, que tienen esa cualidad. Es muy lamentable, muy lamentable. Y lo más lamentable a veces es cuando permitimos que personas que conocemos que son personas sencillas, humildes y que dan todo por las demás, vemos que tratan de existir o de que hay algo ahí con la otra persona y que parece ser que es el agua y el aceite, ¿verdad? Y a veces decimos, híjoles, qué lamentable, ¿no? Cuando eso sucede. Pero, hermanos, lo podemos ver inclusive muchas veces dentro de todo esto. Miren, Isaías nos habla claramente acerca de lo que pasó con Lucero. Dice que ese era un ángel, que era un querubín, que estaba, dice, descendió al Seol tu soberbia. Y el sonido de tus arpas, gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. Como caíste del cielo, oh Lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Era una persona, era un ángel, que hermanos, ¿qué es lo que sucedió? Su soberbia, su orgullo, el querer ser más que los demás. En la sociedad, hermanos, la soberbia y la humildad son dos acciones, dos actitudes que todos los seres humanos llegamos a tener, unos de una forma y otros más que otra, pero de alguna manera ambos son opuestas. Su manifestación en todos estos tiempos, ¿verdad?, se manifiesta en la vida del joven, en la vida del adulto, en la vida del anciano, en diferentes momentos, circunstancias en la vida, de la forma en cómo llega. Pero a la luz de la palabra de Dios nos damos cuenta que tanto la soberbia como la humildad van a traer consecuencias. Consecuencias buenas o consecuencias de desdicha para la persona. Sea cual sea el caso, van a tener consecuencias ambas acciones que tenga la persona.
Esta parte, hermanos, nos permite ver que en el trabajo para el Señor, la palabra de Dios nos muestra cómo cuando Cristo Jesús llama a sus discípulos para el trabajo al servicio de Dios, Él llama de todo tipo de personas. Él no minimizó ni se dio cuenta quiénes eran en la vida, en la sociedad. No se dio cuenta lo que eran. Ellos simplemente vio lo que había en el corazón de ellos y sabía que de alguna manera ellos iban a ser esos elementos que iban a llevar a las personas las buenas nuevas de salvación. Lo que Cristo Jesús mismo iba a transmitirles a ellos para que ellos fueran encargados de llevar la palabra de Dios. Y entre ellos, justamente era esa humildad que Cristo Jesús nos enseñó. Amén, hermanos. Llama a pescadores. Llama a contadores. Llama a muchas personas de todo tipo. Y aun cuando la gente se dio cuenta quiénes formaban el equipo, quiénes eran las personas que integraban los discípulos de Dios, muchos de los fariseos, que eran personas que se caracterizaban no por ser humildes, sino por ser lo contrario, por ser soberbias, pensaban que de igual forma los discípulos del Señor iban a actuar de la misma manera, con esa misma soberbia que ellos tenían. Pensaban que iban a ser un ejemplo de ellos mismos, pero equivocados estaban, porque realmente esos discípulos vinieron a aprender las cosas de Cristo, y uno de los primeros elementos que consideraron para ejercer su ministerio fue la humildad. Amén, hermanos. ¿Cuánta gloria a Dios? Eso. No porque Mateo era contador y porque Pedro, Jacobo eran pescadores, Mateo quiso ser más que los demás. No, en absoluto. En las cosas de Dios, Dios vino a establecer, ¿verdad?, su amor, su humildad, su sencillez. Eso fue lo prioritario para ejercer el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Eso fue elemental. Claro, veamos cómo eran cada uno, arrebatados. Quizá a lo mejor Mateo, por tener un conocimiento en cuanto a las partes intelectuales, pues tenía una manera de poder acercarse a las personas, cosa que Pedro, Jacobo, pues su forma de actuar, su manera de ser, pues era de otra forma, diferente a la que tenía Mateo. Pero lo más elemental de todo eso era de que todos ellos tenían un propósito, un objetivo, que era anunciar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermanos. De manera diferente, pero tenía que ser. Hoy, hermanos, queremos ver acerca de la soberbia y la humildad en la vida del cristiano. Ya no en la vida de la humanidad, porque afuera vamos a darnos cuenta que nuestra sociedad está llena de muchas personas con mucha soberbia, pero también de muchas personas con mucha humildad y sencillez, que lo único que necesitan es que Cristo habite en sus corazones. Amén, hermanos. Pero, ¿qué hay de la iglesia? ¿Qué hay del pueblo de Dios? Vamos a ver, hermanos, que, ¿verdad? ¿Cómo es que a veces conocemos a hermanos cristianos que los conocemos desde chiquitos, cómo vienen creciendo, crecen, se desarrollan, y cómo lo vemos gente con un corazón sencillo, alegres, muy amigables, muy amables, de pequeños traen valores, que son cosas que a veces hoy en día se han perdido sus valores, y vemos cómo se desarrollan en el ministerio de Dios. Pero de repente, las cosas empiezan a cambiar. Y lo hemos visto, hermanos. Lo hemos visto. Las cosas empiezan a cambiar, empiezan a ser otros. Y a veces dicen, se subieron al tabique. Y ahí perdieron todo. O simple y sencillamente, esa sencillez, esa humildad que había en su corazón, se fue por un lado y
dice, hay un dicho por ahí, ¿verdad? Que las malas costumbres corrompen las buenas. Las malas costumbres corrompen las buenas, ¿qué, hermanos? ¿Sí es así el dicho? ¿O me equivoco? Algo por ahí va. Las malas acciones corrompen las buenas costumbres. Eso sucede. Y a veces no nos damos cuenta de lo que está pasando. O no es que no nos quedamos a dar cuenta. Nos ponemos una venda en los ojos y hacemos como que no vemos. Como que no nos damos cuenta de la circunstancia. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios allá en Proverbios capítulo 18, versículo 12. Amén, hermanos. Proverbios capítulo 18, versículo número 12. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera, hermanos. Antes del quebrantamiento, se eleva el corazón del hombre. Y antes de la honra, es el abatimiento. Antes del quebrantamiento, se eleva el corazón del hombre. ¿Qué sucede? Antes que un corazón, ¿verdad?, realmente sea más humilde, más sencillo, antes de todo eso, esas malas costumbres vienen a corromper lo hermoso, lo bonito que hay dentro del corazón, esos valores que se crearon, esos valores que se dieron desde pequeño, se vienen a corromper, se vienen a cambiar. Cambian todas las cosas. Y entonces, ya esa humildad, esa sencillez, se acabó. Ya viene un corazón soberbio, empieza a crecer. Y si usted se va a dar cuenta cuando un corazón ha cambiado, cuando usted se refería a algún hermano, a alguna hermana, a algún joven, a alguien, y decía, oye, hermanito, eso, sí, sí, ¿cómo no, hermano? No se preocupe. Y ahora usted hace otra vez algo así y se va a dar cuenta que la persona ya no actúa de la misma manera. Se va a dar cuenta que la persona ya es diferente. Algo cambió su vida. Algo vino a hacer algo en su corazón que ha cambiado. Inclusive la actitud en su familia, se va a dar cuenta que algo está pasando. Algo sucedió ahí y no se ha percatado, no se ha dado cuenta que cambió la humildad por la soberbia. Eso sí, no, a veces nos podemos dar cuenta, pero no queremos tocarlo para no entrar en una discusión, en una disyuntiva ahí con el integrante de la familia, con el hermano. ¿Por qué? Porque justamente cuando viene esa altivez, nada de lo que usted le comente, le diga, va a hacer que cambie. Cuando Lucero cambió su actitud de elevarse y tratar de ser igual a Dios, todo cambió, todo acabó con eso. Ya no hubo nada que cambiara su corazón. ¿Por qué? Porque la altivez viene a cegar, viene a cegar todo un corazón sencillo y humilde. ¿Qué dice Proverbios 16, 18? La parte un poquito atrás dice 16, 18. Dice, antes del quebrantamiento es la soberbia. ¿Sí? Antes de que realmente un corazón se quebrante, antes de que un corazón sea humilde o sea más sencillo, dice, es la soberbia. Y antes de la caída, la altivez del espíritu. Usted no puede decirle nada a una persona porque inmediatamente y en el tema de las mujeres a veces, ¿y yo por qué? Y no, y ¿verdad? Y se ponen las hermanas, bueno, está bien, no pasa nada. Y en el tema de los hombres, hay quien hasta quiere llegar hasta los golpes y decir, bueno, y pues de una vez, ¡ah, caray! ¿Dónde queda realmente la humildad, la sencillez que debería de existir en el corazón de los cristianos? ¿Qué es lo que está pasando? Entonces, algo pasó ahí. Y desafortunadamente, se trasciende, se contagia, se pasa toda esta circunstancia. Pero
Hay solución ante todo esto. Miren, hermanos, hay una solución ante todo esto. La humildad, ya vimos lo que es la soberbia. La humildad dice que es considerada como una virtud moral. Aleluya. Una virtud moral. Hoy en día, si hablamos de aspectos morales en la sociedad, dígame cómo están las cuestiones morales en la vida de la sociedad, hermanos. ¿Están cómo? Mal, mal. Hace algunos días, por cuestiones, tuve que viajar en transporte público. Digo, no es que no quiera hacerlo, sino porque tengo el carrito, pero hace unos días tuve que viajar mucha distancia, en abordar 4 micros, camiones, todo eso. Y me llevé una gran sorpresa, hermanos. Que hoy en día, sea cual sea la persona que suba, sea una, sobre todo dama, de la edad que sea, no hay ningún caballero que se levante y cede el lugar a la ancianita, a la mujer que viene embarazada o que trae cargando un niño. No lo hay. Se perdió ese valor, ese valor de caballerosidad. Por curiosidad, vi una cuestión, un incidente, de manera directa, y donde los valores en la hombre y mujer son lo mismo, lo mismo. No hay diferencia de respeto, no hay diferencia de afecto, no hay diferencia de lo que realmente quién es el hombre y quién es la mujer en cuanto a cómo debe de comportarse en una situación de este tipo. La realidad, yo me sorprendí al ver esta circunstancia, que al igual los dos expresaban de la misma manera. De la misma manera, no había un respeto. No había un respeto. Y cosas y más ustedes pueden imaginarse cuando salimos, cuando vemos todas estas circunstancias allá afuera. Y yo me preguntaba, ¿y en la iglesia sucederán este tipo de cosas? ¿Sucederá que todavía haya altivez? ¿Que haya soberbia en el corazón de los hermanos? ¿Sucederá? Porque nos está diciendo que justamente la humildad es un elemento base en la vida del cristiano. Amén. Así debería de ser, una humildad en el corazón del cristiano. ¿Por qué? Porque Cristo mora en nosotros. Aleluya. Amén. Ese debe ser un elemento base en la vida del cristiano. ¿Cuál? La humildad, la sencillez, el dar afecto, el dar. Por eso la palabra de Dios dice que todo lo que hagamos, hagámoslo de corazón. Aleluya. Viéndolo siempre pensando en que lo hacemos para Dios, pero también para los hermanos. También para los hermanos. No pensando que, sino haciéndolo para Dios, aleluya, amén. En eso estriba el verdadero amor que Dios, ¿verdad?, que existe en el corazón de nosotros para con Dios. Ahí estriba todo esto. Consiste en reconocernos a nosotros mismos. Cuando una persona se reconoce a sí mismo, reconoce que es carente de muchas habilidades, reconoce que es carente de muchos elementos que quisiera que tuviera y no los tiene. Cuando una persona reconoce sus errores, sus defectos, cuando una persona sabe distinguir que tiene defectos, que al igual que los demás tiene errores, es una persona sencilla, una persona que sabe dónde está posicionado, una persona que igual que puede reconocer y saber que por la gracia de Dios tiene algunas habilidades, que por la gracia de Dios tiene algunos dones que Dios le ha concedido, pero que más allá de tenerlos y saber que los tiene, los comparte, trata de tomar de eso mismo que sabe y ayudar a los demás, es una persona humilde, sencilla, aleluya, amén. Una persona que sabe qué va a obtener, una persona que las demás personas va a ver en esa persona, una persona a la cual pueda llegarse para dialogar, para platicar,
una persona que les va a ejercer confianza, aleluya, una persona que les va a infundir afecto, tranquilidad. Eso es lo que es una persona en la cual, verdad, tiene todas esas cualidades, todas esas capacidades de aprovechar para poder ayudar a los demás y sin decir yo ayudé, sin decir yo hice, sin decir yo lo hice, no. Una persona que sabe, solamente él y Dios sabe lo que está realizando, aleluya. No va a haber necesidad de decir yo, no, hermanos, porque el yo es de la persona que es soberbia, que es altiva. Es el yo, ese existe para esas personas, pero para una persona humilde no existe su yo, existe primero los demás, amén, hermanos, los demás. Permite que la gente tenga confianza en esta persona. ¿Qué nos dice ahí mismo en San Proverbios capítulo 16, versículo 19? Dice, el que ama la disputa, ama la transgresión. Perdón, sí, dice Proverbios 16, 19, ¿eh? Mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. Amén. Así es. Es mejor el quebrantamiento de espíritu. Aleluya. ¿Quién quebranta nuestra vida, hermanos? ¿Quién nos hace humillarnos ante la presencia de Dios? El Espíritu Santo de Dios. Esa es la que nos quebranta. Ese es el Espíritu de Dios. Cuando un cristiano está en la presencia de Dios, vive en un quebrantamiento de obediencia, un quebrantamiento de sumisión ante Dios, aleluya. Pero cuando es una persona que es altiva, que es soberbia, ¿qué puede usted decir? ¿Que se humilla ante Dios? ¿Que se somete a las cosas de Dios, hermanos? No, en absoluto. Por eso la palabra de Dios y el Señor Jesucristo se los dijo, por sus frutos, ¿qué? Los conoceréis por sus frutos. Y a veces vemos los frutos, y bueno, y a veces los jóvenes, ¿verdad?, ven los frutos de las personas y aún así se empeñan. Aún así se empeñan por algo. Es triste. Pero ¿y dónde están los demás de las personas que realmente nos aman? ¿Dónde están para hacernos saber de lo que realmente no es lo que Cristo quiere para nuestra vida? Amén. No es lo que Dios quiere para nuestra vida. Dice la palabra de Dios que justamente tenemos un ejemplo claro en nuestra vida. Un ejemplo claro de sumisión. Un ejemplo claro de humildad. De obediencia. ¿Y quién es, hermanos? Nuestro Señor Jesucristo, aleluya. Él es el ejemplo claro de nuestra vida. Satanás quería destruir esa misión del Señor Jesucristo. Satanás quería que nuestro Señor Jesucristo no fuera obediente, que no fuera sencillo, que no se humillara. Él quería destruirlo. Inclusive desde antes que naciera quería destruirlo. Y ya cuando creció y cuando llegó, estaba en su preparación, quiso destruirlo al tentarlo. Ahí quiso destruirlo. Si me adoras, si tú me adoras, mira, todo eso te va a ser para ti. Quería destruirlo a través de la desobediencia, que desobedeciera a Dios, que fuera en contra de las cosas de Dios, que no se humillara a Dios, sino que se fuera por las cosas vanas de la vida, por las cosas que al mundo lo deja ir solamente por la vista, antes que ver lo que hay en el corazón. Antes que todo eso, por la vista. Y por esa razón, Jesucristo es nuestro ejemplo, aleluya, amén. Jesucristo es el que realmente debemos de ver y examinar, aprender de Él, que Él es manso y humilde de corazón, aleluya. ¿Qué nos dice la palabra de Dios allá en Filipenses, capítulo número 2, mis hermanos? Filipenses capítulo número 2. Vamos a abrir la palabra de Dios. Aleluya.
Es la gloria de Dios, bendito sea el Señor, aleluya. Filipenses capítulo 2, versículo 5 al versículo 8, con la ayuda de Dios. Y dice la palabra de Dios de la siguiente manera: haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Cuánto dan gloria a Dios, hermanos? Amén. Qué grande enseñanza de parte del Señor Jesucristo. Qué grande enseñanza. Dice: haya pues entre vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Este mismo sentir, haya pues entre nosotros el amor, la humildad, no la altivez, no la soberbia, sino antes bien, ¿verdad?, que en la manera en como Cristo Jesús se humilló a sí mismo, también nosotros nos humillemos, quebrantemos este yo que hay en nuestra vida, amén. Quebrantemos este yo que tenemos. Hace tiempo escuchaba un testimonio de un hermano que decía que daba gracias a Dios porque en el tiempo que él no conoció de Dios, fue un hombre que para todo, ¿verdad?, nada le podían hacer o nada le podían voltear a ver, porque inmediatamente reaccionaba de una manera violenta. Era muy conocido en su pueblo y todo el mundo le tenía miedo. Es más, para pasar junto a él ni siquiera lo podían voltear a ver, porque inmediatamente los ofendía. Este hombre, cuando llegó la palabra de Dios a su corazón, lo primero que hizo fue humillar sus rodillas a Dios, humillarse a Dios y pedirle perdón a Dios. Amén, hermanos. Y desde entonces, su tarea de este hombre fue acercarse a toda su comunidad, mostrando el amor de Dios a través de su sumisión a Dios, siendo sumiso con Dios mismo y siendo sumiso aún con los de su mismo pueblo. Amén, hermanos. Había habido un cambio en su vida, amén. Y la gente se sorprendía y mucha gente se convirtió al ver el testimonio de este varón, de cómo Cristo había cambiado, cómo Cristo había transformado su vida. Porque en su vida, en su corazón, ¿verdad?, había ese mismo sentir que había visto en Cristo Jesús, aleluya. Pero esa transformación, ¿quién la hace, hermanos? Dios la hace, aleluya. Dios hace ese cambio en nosotros. Y por eso es esencial que el cristiano en todo momento vivamos en comunión con Dios para poder sentir justamente lo que Cristo hubo en su corazón y lo que Cristo quiere que nosotros haya en nuestro corazón. Pero si no estamos en comunión con Dios, si no vivimos en comunión con Dios, ¿cómo va a haber ese mismo sentir que hubo en el corazón de Cristo, hermanos? ¿Habrá ese mismo sentir? No lo va a haber, hermanos. Dice, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como a qué aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres. Fíjense, siendo Dios, se humilló a sí mismo, hermanos, amén. Imagínense actualmente un hijo de un presidente. ¿Le será fácil dejar la presidencia, todas las cosas que tienen allí en donde vive, dejar todo por venir y hacerse igual a la demás gente, hermanos? No. ¿Por qué? Porque su mundo es otro.
su situación es otra. Y jamás va a venir, jamás va a dejar todo eso por venir a tratar de vivir en un ambiente popular. No. Pues nuestro Señor Jesucristo, siendo Dios, se humilló a sí mismo, y dejó, se despojó a sí mismo y tomó la forma de siervo y fue hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, aún así, estando en la condición de hombre, no fue un hombre altivo, no fue un hombre soberbio, sino que se humilló a sí mismo. ¡Aleluya! ¿Cuánto dan gloria a Dios, hermanos? ¡Amén! Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¡Aleluya! ¿Le damos gloria a Dios, hermanos? Y eso es lo que Dios quiere de nosotros, hermanos. Eso es lo que Dios quiere hoy en día en la vida de todos los cristianos. Que exista ese sentir que hubo en Cristo Jesús. Que no nos veamos a sí mismo, sino que haya esa humildad, esa sencillez en nuestro corazón. Que si usted tiene habilidades, que si usted tiene algo, un potencial, compártalo con los demás. Compártalo. Mire que hay una vecina que es muy, muy buena costurera. Y en alguna ocasión, hace tiempo, platicaba con ella y le decía, oiga, ¿y por qué no enseña a las demás? O sea, no, ¿por qué voy a enseñar? Si me costó mucho, yo me desvelo, yo no duermo y para hacer, ¿para qué enseñar? No. Ven, le he hablado de la palabra de Dios, le he compartido desde hace mucho tiempo la palabra de Dios. En algún tiempo estaba yendo con otras personas a otro lugar y dije, bueno, y una ocasión me dijo, ya estoy leyendo la palabra de Dios, excelente, qué bueno, gracias a Dios. Sus hijas se fueron, se casaron, se fueron a vivir a diferentes estados y apenas hace unos días me la acabo de encontrar. Me dice, no la he visto, don Miguel. Aquí ando, señora Benita. ¿Cómo está usted? Muy bien. Sí, déjeme darle una sorpresa. Bienvenida a la sorpresa. ¿Sabe qué? ¿Se acuerda de una charla que tuvimos hace años en donde le dije que usted me decía que por qué no daba clase? Le digo, sí. Y yo le dije que no, porque me costaba. ¿Y sabe qué? Algo vino a mi vida y cambió todo. Hoy doy clases en Ampliación Tepepan a muchas personas. ¿Y sabe cuál es mi recompensa? No, pues a lo mejor no es mucho económicamente, mi remuneración. No, es nada, don Miguel, es nada. Ah, ¿cómo que nada, no? Pero hablando humanamente de dinero, no es nada. Pero ¿sabe qué? Hoy en día tengo muchas amigas, muchas amistades. ¿Amén? Y eso es lo que me decía ella, eso es lo que me nace en mi corazón. Ahora, compartirlo a las demás personas. Enseñar lo que yo puedo, lo enseño hoy en día. Ah, le digo, mire, gracias a Dios, sí, gracias a Dios que ahora hago eso. Es una persona que tiene un conocimiento de Dios, muy elemental a lo que ella ha conocido, pero el cambio que Dios hace en los corazones, amén. Y a veces en el cristianismo, en los hijos de Dios, a veces se le dice, hermano, usted tiene este talento, usted tiene esta capacidad, esta habilidad, ¿puede enseñar usted? No, porque si me costó mucho trabajo. Bueno, ¿qué se le puede decir, hermanos? ¿Verdad? En las cosas de Dios, hermanos, debe haber ese amor para con Dios. ¿Amén, hermanos? Ese amor de servicio para el Señor. Ese amor de compartir lo que Dios nos ha permitido aprender y saber. ¡Aleluya! Compartirlo a los demás. Decirle a los demás que también ellos pueden hacerlo. También pueden lograrlo hacer con la ayuda de Dios. También pueden transmitir y enseñar y compartir de una manera diferente, pero también compartir el amor de Dios en cada una de las personas. Humillémonos entonces, hermanos, delante de nuestro Señor Jesucristo. Humillemos nuestra vida. Hermanos, en esta tierra, hermanos, nada de lo que tengamos de manera física y de manera de conocimiento nos vamos a llevar. Nada, nada. Si algo tenemos, compartámoslo. Amén. Compartámoslo. Si somos hijos de Dios, compartamos ese amor hasta de las demás personas. ¿Cuánta gloria de Dios somos? Amén.
Y lo que a veces llega a nuestra vida, esa altivez, esa soberbia que a veces el enemigo nos llega a tocar y llega y trata de levantarlo tantito y usted se siente, ay, ya estoy arriba de un tabique. No, hermanos, no. Bájese del escalón, humille su vida a Cristo Jesús, aleluya. Humille su vida y vea lo que Cristo Jesús hizo en el corazón, lo que Él mostró hacia toda la humanidad, aleluya. Lo que Él nos mostró hacia toda la humanidad, a sus discípulos. Su amor, su humildad, su sencillez, aleluya. Todo lo que el Señor Jesucristo nos dio como ejemplo. El mismo Señor Jesucristo, ¿qué hizo al mostrar su ejemplo de humildad? Fue y lavó, ¿qué? Los pies de sus discípulos. Y aún cuando sus discípulos decían, no, no, maestro, ¿cómo tú me vas a lavar los pies? Deja, para que ustedes hagan lo mismo. Se muestren humildes, sencillos, aleluya. Porque el Hijo del Hombre no ha venido para ser servido, sino para servir. ¿Cuánto dan gloria a Dios, hermanos? Amén. Para eso. Y no permitamos que la soberbia, que la altivez llegue al corazón. No lo permitamos, hermanos. Porque déjeme decirle que el enemigo anda cual león tratando de ver cómo destruirlo en cuanto a la parte de la soberbia, como hizo con Lucero. ¿Cómo lo destruyó? Levantándolo, haciéndole ver que podría igualarse a Dios también. Y así el diablo a veces levanta al cristiano, mira, tú eres más, tú puedes hacer esto más, mira, haz esto, mira, tú hazlo, vas a ver, mira, todos te van a alabar, todos te van a ver, te van a reconocer, tú hazlo. Ah, claro que sí, sí puedo, claro, sin pedir, yo lo voy a hacer, vamos. No, hermanos, no dejemos que eso suceda en el corazón, jamás. Vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios, hermanos. Porque debemos de sujetarnos en todo. San Mateo capítulo 11, amén. Con la ayuda de Dios, aleluya. San Mateo capítulo 11, vamos a leer su versículo número 29. Versículo 29. Dice la palabra de Dios de San Mateo capítulo 11. Dice la palabra de Dios, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Gloria a Dios, aleluya. ¿Qué nos pide el Señor Jesucristo, hermanos? Dice, aprended de mí que soy manso y humilde. Aleluya. Él es nuestro maestro, aleluya, amén. ¿Cuánto dan gloria a Dios, hermano? Él es nuestro maestro, Él es el que nos ha dejado ejemplo, aleluya. Ejemplos es dado, dice el Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, tenemos que sujetarnos en todo, por todo y para todas las cosas que nos permita el Señor realizar en la voluntad de Dios, aleluya, amén, hermanos. Siendo obedientes al mandato de Dios. ¿Sí, hermanos? En todo. Por todo y para todo. En la voluntad de Dios. ¿Cuánto dan gloria a Dios, hermanos? Amén. Tenemos que estar dispuestos a atesorar las cosas de Dios. Atesorar lo que es de Dios en todas las cosas, por todas las cosas y para todo lo que tenga que ver para la obra de Dios. Amén. Para todo lo que tenga que ver para la obra de Dios, hermanos, seamos humildes. Amén. Seamos sencillos. Dejémonos que la gracia de Dios y de su Espíritu Santo guíe nuestra vida. Dejemos que el Espíritu y la gracia del Señor Jesucristo nos ayude, nos dirija para poder realizar toda actividad de Dios, para poder realizar todo lo que Dios nos mande. Que si nos manda el siervo de Dios, que si el pastor nos dijo, que si el hermano, hermanos, si es la obra de Dios y es para las cosas de Dios, hagámoslo de corazón, aleluya, con humildad,
con sencillez. No porque, ay, es que ahora yo soy el representante, yo ya soy el... No, hermano, no. Tenemos que ser sencillos. Tenemos que humillarnos a las cosas de Dios. Y ante eso, hermanos, quiero que leamos por último la palabra de Dios en Efesios, capítulo 6. Efesios capítulo 6, amén. ¿Cuánta gloria a Dios, hermanos? Hay un elemento clave que tenemos que hacer. Hay algo que tenemos que hacer como iglesia de Dios, como hijos de Dios, para poder salir victoriosos. Porque el Señor Jesucristo, cuando el enemigo llegó y tocó, le tocó para destruirlo, ¿qué le dijo el Señor? No tan solo de pan vivir el hombre, sino con la palabra sale de la boca de Dios. ¿Qué quiere decir? Que Cristo Jesús salió avante victorioso por el conocimiento de la palabra de Dios. Amén. Y si nosotros no tenemos el conocimiento de Dios, si nosotros, hermanos, no nos tomamos de la mano de Dios, ¿sabe qué? En primera instancia, no se va a dar cuenta, así se lo digo, y a pesar de que usted le escuche y le digan, usted no va a atender que le estén diciendo que las cosas han cambiado en su vida. No va a entender, no va a comprender y va a decir, estás mal, déjame en paz, déjame vivir mi vida, déjame ser como yo quiero, no te metas con las cosas, con mis cosas. Así va a ser. Eso usted lo va a ver en una persona cuando ha perdido esa comunión con Dios, donde su altivez ya está arriba y por ende lo que va a florecer a la hora de que usted comente y diga es su soberbia. La soberbia no da pauta para poder atender, para poder comprender y escuchar. No da pauta la soberbia, no da pauta, porque primero es el yo. Entonces, ¿qué hacer? Por eso decía el salmista que antes del quebrantamiento, antes de que haya un quebrantamiento a través de la palabra de Dios, primero viene la altivez y después la soberbia. Antes de todo eso, ¿qué es? Dejemos que primeramente haya un quebrantamiento del Espíritu de Dios en nuestra vida, antes que realmente aparezca en nuestra vida la soberbia y la altivez. Y si usted ve un reflejo en su vida propia de que en esencia ha habido algo ya de altivez, algo de soberbia, o Dios nos manda a que reaccionemos, que veamos las cosas con seriedad y atendamos al llamado de Dios a considerar lo que Cristo en sí mismo sintió, que es humildad, amor por los demás. Dice lo que la palabra de Dios nos enseña para que podamos salir avantes ante todo esto. Versículo 10 en adelante dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¡Aleluya! Fortaleceos en el Señor, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para poder resistir en el día malo, habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestíos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, todos los dardos de fuego del maligno, y tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos.
¿Cuánto dan gloria a Dios, hermanos? Amén. Vea lo que tenemos que hacer para poder ser victoriosos. Vea, hermanos. A veces la soberbia y la altivez es muy fácil de identificarla, hermanos. Muy fácil de identificarla. Aún uno mismo se puede dar uno cuenta cuando hay soberbia y altivez en el corazón. Cuando no se considera la obediencia. Cuando no se considera las cosas prioritarias de Dios. Cuando no se le da lugar a las prioridades, a las cosas que tienen que ver con el servicio a nuestro Dios. Ahí se va manifestando propiamente la altivez. Se va dando y se va haciendo a un lado las cosas de Dios para tomar las cosas personales. Y eso es lamentable, porque así se empieza. Y al rato, las cosas cambian. Las cosas cambian. Y cuando usted quiera hablar, cuando usted quiera, alto. Ya la soberbia está en su máximo esplendor. Porque ya no hay ese mismo sentir en el corazón de la persona que hubo en el Señor Jesucristo. Y que Cristo quiere que ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús también haya en el corazón del cristiano. Amén. Y si ya no lo hay, cuidado. Mucho cuidado. Sepamos identificar claramente cuando las cosas van cambiando. Por esa razón, dice la palabra de Dios: está pues firmes, ceñidos vuestros lomos de la verdad y vestidos con la coraza de la justicia, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Amén, hermanos. Hoy en esta noche, hermanos, Dios permita que en el corazón de cada uno de los que estamos aquí prevalezca ese sentir que hubo en el Señor Jesucristo. ¿Cuál? La humildad, el amor hacia los demás. ¿Quiere ponerse de pie? Mire, hermanos, solamente el Espíritu Santo de Dios es el que reconoce, el que establece lo que hay en el corazón de cada uno. Solamente el Señor sabe si hay, si prevalece ese mismo sentir. Si a Pedro le dijeron con una pregunta, no le dijeron: ¿tienes ese mismo sentir, Pedro? No, a Pedro le dijeron: Pedro, ¿me amas? Ah, oh, sí, claro que te amo, Señor, tú lo sabes que te amo. Y si yo le digo, les pregunto a ustedes: ¿aman a Cristo Jesús? Amén, lo mismo que dijo Pedro: amén, Señor, yo claro que te amo, Señor. Le vuelvo a decir el maestro: Pedro, ¿me amas? Claro, Señor. Ah, y la tercera vez: Pedro, ¿me amas? Y Pedro recapacitó y dijo: ah, Señor, creo que en mi corazón no existe el mismo sentir que existía antes que ahora. Solo tú lo sabes, Señor. Amén. Solo tú lo sabes, así dijo Pedro. Y la pregunta es: realmente, hermanos, ¿qué hay en su corazón? ¿Cómo está su corazón? ¿Hay humildad? ¿Hay sencillez? ¿Hay ese deseo, ese mismo sentir que quiere Cristo que haya en nosotros para poder seguir adelante en el Señor y trabajar? ¿O hay cosas que han venido a cambiar en su corazón, en su vida? ¿Qué hay, hermanos? Hoy el Señor nos invita a que recapacitemos. Hoy el Señor Jesucristo nos invita a que consideremos si tenemos ese mismo sentir de humildad, de amor hacia los demás. Porque podemos decir: sí, hermanos, con la ley de Dios, sí, claro. Pero cuando realmente se requiere, ¿estará usted dispuesto? ¿Estará usted dispuesta? Hermano, hermana,
cuidado, hermano, cuidado, porque hay algo, hay una persona que quiere destruir su vida. Cuidado, usted ya no es el mismo, usted ya no es la misma de antes, ha cambiado. Ya no tiene ese mismo sentir que tenía antes. Han cambiado muchas cosas. ¿Lo podrá analizar, lo podrá considerar, hermano, hermana? ¿Será usted capaz de poder decir, híjoles, tengo que analizarlo, tengo que pedirle a Dios que me ayude para poder comprender esta parte de mi vida? Es ahí donde justamente nos pide Dios que tenemos que estar firmes. Amén. Ahí es ahí donde nos pide el Señor que tenemos que orar en todo tiempo, con súplica en el Espíritu, pidiéndole al Señor, perseverando, para que Dios nos dé respuesta, para que Dios nos dé su gracia y nos permita ser humildes y tener ese mismo sentir que hubo en el Señor Jesucristo. Amén. Vamos a orar. Cierre sus ojos. Y si usted quiere pasar la frente, está también en libertad. Oremos al Señor. Padre Celestial, en esta noche delante de tu presencia estamos, Señor, pidiéndote misericordia, Señor Jesucristo, rogándote, Padre Santo, que en esta noche escudriñes el corazón de cada uno de nosotros, Padre. Escudriña nuestro corazón, Señor. Padre Santo, examina lo más profundo, penetra hasta lo más profundo, Señor. Discierna los pensamientos, discierna mis pensamientos, los pensamientos de cada uno de mis hermanos y las intenciones de cada corazón, Señor. Examínalo tú, Señor, y ve si en ellos, Padre Santo, hay ese mismo sentir. Ve si en el corazón hay ese mismo sentir que hubo también en ti, Señor Jesucristo. Si hay soberbia, si hay altivez, si hay humildad, o si se ha ido perdiendo esa humildad, esos valores, Señor, que te hemos sembrados, si se han ido perdiendo, Señor, ayúdanos a considerar tu palabra. Ayúdanos a considerar, Señor, que tú quieres que seamos como tú, Señor del cielo, que seamos como tú, Padre Santo, que te humillaste a sí mismo, Señor. No viniste para ser servido, sino para servir, Señor. No viniste, Padre Santo, a que te halagara, no. Viniste a humillarte, Señor, dejando tu trono del cielo, humillándote hasta lo más profundo, Señor, siendo obediente hasta la cruz, Señor. Ayúdanos, Padre Santo. Ayúdanos a considerar, Padre Santo, toda nuestra vida, nuestro ser entero, Señor. Ayúdanos, Padre Celestial. Es cierto que en el corazón hay el deseo de hacer algo, Señor, para que los demás conozcan de tu palabra. Pero, Señor, si hay algo que en nuestro corazón nos está impidiendo, Señor, te rogamos que tú intervengas, Padre Celestial. Derrame de tu gracia. Si en el tiempo pasado fuimos orgullosos, si en el tiempo pasado fuimos altivos, fuimos, Padre Santo, soberbios, hoy te pido que tú examines si nuestra vida, si nos hemos alejado, si está regresando esas cosas a nuestra vida, Señor. Si hemos sido arrebatados, Señor. Si todavía somos arrebatados para cuando se nos comenta, Señor, ayúdanos, Padre, para poder aflorar lo que realmente hay en nuestro corazón, ese amor por ti, ese amor para ti, ese amor para mis hermanos, ese amor para el servicio, ese amor para cada una de las personas que necesitan del conocimiento de ti. Ayúdanos, Padre Santo, danos de tu gracia, danos de tu misericordia. Recuérdanos en todo momento, en todo instante, Señor, que tenemos que estar firmes, Padre, firmes en el conocimiento de tu palabra para salir victoriosos. Padre Celestial, te ruego que tú intervengas, Padre, que tú te manifiestes grandemente en cada corazón, Señor, en cada vida, y
y que tu Espíritu Santo, Señor del cielo, nos llene de su sabiduría. Dios Espíritu Santo, gracias Padre Santo, gracias en nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Aleluya. Damos gloria a Dios, hermanos. Amén. Vamos a estar atentos con un canto con los hermanos y así se le ha levantado la ofrenda. Y pues con nuestro hermano Agustín seremos despedidos con el Dios. Amén. Amén, gloria a Dios. Si te sabes este coro, hermano, ayúdame con tus palmas. Tome asiento, hermano. Bueno, acuérdese, hermano, que tenemos una campaña por delante, ¿sí? ¿Qué día es, hermano? ¿Sí se acuerda? 12 de febrero, ¿a qué horas va a ser allá? A las 6 de la tarde, ¿verdad? Pero acuérdese, hermano, que nos vamos a ir con tiempo, ¿sí? De todas maneras va a haber allá grupos, hermano, tocando y vamos a llegar antes. ¿Cuántos, hermano, quedaron de invitar? A ver, levanten su mano. ¿Cuántos quedaron de traer? A ver, hermano. ¿Cuántos quedaron de invitar a una persona? Levanten su mano alta, 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 hermano. ¿Tan poquitos? A ver, hermana Mari, ¿no conoce a nadie allá por donde vive? ¿Sí? ¿Podré invitar a una persona? ¿Sí? A ver, ¿quién más no levantó su mano? Gadiel no levantó su mano, sí la levantó.
¿Sí conoces a alguien, Gadiel, que puedas invitar? ¿A nadie? Bueno, Gadiel no conoce a nadie. ¿Quién más, hermano? ¿Quién más no conoce a nadie? A ver, los que no conocen a nadie, hermano, levanten su mano. ¿No conocen a nadie? No, bueno. Pues vamos a hacer unas reuniones más seguidas, ¿verdad? Para que conozcan a alguien y lo puedan invitar. Sí, hermano. Bueno, a ver, los que ya... ¿Qué edad tienen? Porque sí, es que hay un programa para exclusivamente para niños, hermano, pero no participamos porque nada más, por cada 30 niños tenía que ir una instructora, de ahí es grandísimo. Entonces es mucha responsabilidad, hermana, de que se vaya a extraviar un niño, ¿verdad? Y pues nos andan hasta demandando, ¿no? Entonces… Pero si son muy chiquitos, no, porque son muy inquietos, ¿sí? Si ya son, vamos a decir, de 10, 12 años, adelante, no hay ningún problema, ¿no? Si no, pues a ver si los pueden encargar con algún familiar, porque precisamente lo que no se quiere, hermano, se hizo el programa para niños, para que ya cuando estén los adultos no interrumpan o no estén distraídos las personas que… sino que estén concentradas en la exposición de la palabra, ¿sí, hermano? Ah, sí, la mamá, pues yo creo que ya se comporta la mamá, ¿no? Entonces no hay problema. Sí, hermano. Bueno, pero no lleve tantos porque los demás, ¿qué van a llevar, hermano? ¿Sí? No es cierto. Entre más lleven, hermano, mejor, ¿sí? Bueno, a ver, levanten su mano, ¿quién ya invitó? ¿Quién ya invitó, hermano? A ver, hermanita, de una vez tómenle su nombre, ¿no? Para saber, hermano, porque si no… Sí, a ver, van a pasar nuestra hermana, en lo que despedimos, a tomar los nombres de quienes ya invitaron. Y si ya tienen el nombre de su invitado, de una vez, ¿sí, hermano? Para… ¿Quién más, hermano? ¿Nada más? ¿Nadie más se ha invitado? Soco, a ti te conoce medio pueblo. ¿No has invitado? Te puedes llevar todos a Mateo, ¿eh? No importa. Conseguimos un camión más. Una hermana que está atrás como que se esconde, ¿no? Se esconde, no sé si se esconde o… ¡Ay! ¿Quién es? Hermana… Ah, la hermana… A ver, pero hermanita, ¿ya invitó, hermana? ¿Sí? ¿Ya tiene invitado? Ah, bueno, ahorita van a pasar a tomarle el nombre. David, del fútbol, ¿cuántos vas a llevar de ahí, del fútbol? ¿Ya invitaste? ¿Todavía no? Ya no vas a ir a jugar, entonces, si no invitas, ¿eh? Bueno… Acuérdense, hermano, que ¿para qué es, hermano, el poder invitar almas? ¿Para qué es, hermano? Para que conozcan quién es nuestro Señor Jesucristo y lo que puede hacer, ¿qué, hermano? En su vida, quien da gloria a Dios, ¿sí, hermano? Hermano, abra sus labios, la gente necesita, hermano. El Señor nos va a pedir cuentas, tantos que puse a tu lado y uno, no fuiste capaz de invitar. ¿Sí? Entonces, mi hermano, ya estamos a 15 días. La lista la tenemos que entregar, hermano, de este miércoles que viene en 8. ¿Sí? La lista. Alquilamos 5 autobuses, hermano, para 200 personas. No se pueden ir los autobuses vacíos, hermano. La iglesia no puede hacer un gasto para que no haya invitados. Entonces, yo le voy a invitar en el amor de nuestro Señor Jesucristo, que invite, hermano, ¿sí? Que invite para que pueda
cubrirse, hermano, esos camiones que se alquilaron. Sí, créame que yo hasta pensé que eran pocos autobuses, dije, pues si somos casi 250 en el templo, ¿verdad? De a uno que invite cada quien, ¿cuántos tendríamos que ir, hermano, con los invitados? 500, alquilamos para 200 y como que no hay ni 50, ¿sí, hermano? ¿Usted cree que está bien que se tire el dinero de las ofrendas porque usted no quiere invitar? No. Entonces le estamos haciendo, hermano, la invitación, que haga un esfuerzo y invite a una persona, ¿sí, hermano? Una persona, a quien usted guste, pero que invite a una persona para que conozca acerca de nuestro Señor Jesucristo. ¿Está de acuerdo, hermano? ¿Sí? A ver, ¿está de acuerdo? Porque ya se me volvieron hasta mudos. Sí. Bueno, vamos a ponernos de pie, vamos a dar gracias, hermano, en esta noche, ¿sí? Y el domingo, hermano, a más tardar, ya venga con el nombre de su invitado, porque también, hermano, queremos estar orando por él, ¿sí? Si usted no nos da los nombres, usted nos dice, vamos a orar por usted, por si bendice, señora, nuestra hermana Juanita que invitó, no sé a quién, pero ahí ya vamos a tener el nombre para que ese día su invitado, ¿verdad?, esté desde temprano aquí, ¿verdad?, para ir a conocer de la palabra de Dios. Vamos a darle, ¿quiere dar gracias, hermano, en esta noche? Bendito Padre Celestial, en esta noche le damos muchas gracias por su palabra, Señor, porque nos invita, Señor, a seguir trabajando, a estar firme, Señor, a demostrar realmente, Señor, cuánto le amamos, Padre bendito. ¿Sí? ¿Cómo, Señor, podemos mostrar nuestro amor hacia usted, Señor? ¿Cómo podemos mostrar, Señor, que verdaderamente, Señor, usted ha hecho un cambio en nuestra vida? Si no somos capaces, Señor, de poder hablar a otro de lo que usted ha hecho en nuestra vida. De traer un alma, Señor, para que el sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo, Señor, pueda penetrar también en el corazón de otra persona y pueda ser salva para la gloria bendita de su nombre. Por eso en esta noche, Padre, le estamos rogando, Señor, de cuántas, Señor, virtudes, Señor, de cuántas, Señor, bendiciones nos ha dado, Padre, y habilidades, y Señor, no somos capaces, Señor, de compartir la grandeza de su amor y de su misericordia. Por eso en esta noche, Padre, le pedimos, permita que su santo y bendito Espíritu, Señor, nos anime, nos aliente, Señor, nos mueva a trabajar, Señor, para la gloria bendita de su nombre. Que podamos sentir, Señor, ese deseo ardiente en nuestro corazón, Señor, de servirle, Padre bendito, de agradarle, de sentir, Señor, dolor por aquellos que se pierden y que sufren, Señor, porque no le conocen ni conocen a su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Si abriéramos nuestros labios, Señor, ¿cuántos? ¿Cuántos, Señor, pasarían de sufrimiento y de muerte eterna a tener, Señor, su paz, su consuelo y ser herederos de la vida eterna? Por eso hoy le pedimos, Padre, sea su Espíritu Santo, Señor, el que nos quebrante, el que abra nuestros labios y podamos, Señor, hacer este trabajo que es para su gloria, para su honra, Señor. Que puedan, Señor, pasar de muerte a vida por la palabra, Señor, predicada en sus corazones. Hoy, Señor, ponemos este trabajo para que su nombre sea glorificado y para que las bendiciones, Señor, que usted nos ha dado y que nos permite, Señor, tener todas las cosas a nuestro alcance, Señor,
sean aprovechadas y su nombre sea exaltado. En el nombre glorioso, Señor, de su Hijo amado, se lo pedimos. Y ahora le pedimos, Padre, que usted sea el que, Señor, permita que su palabra expuesta en esta noche, Señor, penetre no solamente, Señor, en nuestra mente, sino que penetre a lo más profundo de nuestro corazón. Y que podamos, Señor, dar fruto para la gloria de su nombre bendito. Permítanos, Señor, despedirnos con las palabras del salmista cuando dijo: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por senda de justicia por amor a su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Que Dios le bendiga, hermano, y acuérdese que el domingo, hermano, tenemos una cita con el Señor en este lugar. Dios le bendiga.